Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 27 de diciembre del año 2021 al 2 de enero, domingo del año 2022. Este año 2021 se pasó, bueno, para mí volando. Espero que para ustedes también. En realidad, bueno, si se te pasó muy rápido, es una buena seña. Y pues yo creo que el año 2022 va a ser muy buen año. Todavía no hago el oráculo anual. Si lo llego a hacer, pues bueno, se van a enterar que lo voy a subir. No sé si lo llegue a hacer todavía en estos días o la próxima semana. Pero bueno, mi intuición me dice que va a ser un buen año, estable, bueno, pero pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Ya me paso un poquito de numerología, pero bueno, no voy a hacer grandes comentarios todavía. Vamos a empezar o finalizar, digamos, este video con este año. Eso también voy a dejar abiertos los comentarios. Ahora sí que para todo diciembre dejé abiertos los comentarios. No he contestado los comentarios que han hecho del video anterior. Lo voy a hacer antes de que suba este. Y no todos los comentarios los voy a contestar. Hay algunos que siento que no es apropiado contestarlos. No, y otros, pues, o sea, que dejarlos como están. Para que la gente luego no se extrañe porque a mí sí me contestó y porque al otro no, al revés, porque a mí no y al otro sí, ¿no? Tiene una razón de ser, no es que no lo haya leído o que no haya funcionado el que pongas tus comentarios, pero a veces es mejor callar que comentar de más. Entonces, bueno, como he dicho durante todo diciembre, alguien que nos ayude, por favor, con dejarnos saber cómo se etiqueta en YouTube a la gente. Esto es algo que nos es importante para poder hacer el sorteo de las cartas. Sigue ahí ese pendiente. Yo he visto algunos tutoriales. No ha funcionado lo que ponen en los tutoriales. Entonces, alguien, por favor, que sepa cómo. Y si no, voy a tener que encontrar una dinámica fuera de YouTube, lo cual se me hace un poquito tonto porque, bueno, entonces no sé si bajo otra plataforma la gente entonces pueda participar de alguna manera, pero en dado caso, pues no sé, migraré entonces la dinámica Facebook, por decir algo. Ahí sí sé cómo se llega a etiquetar y entonces pues tendría que ser a través de Facebook, que ni modo, será la última opción. Pero no quiero forzar a la gente a que entre a Facebook, a que tenga que estar ahí en Facebook, sino bueno, bajo la misma plataforma en la que nos encontramos. Muy bien, pues si oyes sonidos, pues son mis hijos. La periquita que conseguí, que nació el 1 de noviembre, se llama Mía y ya emplumó totalmente, ya vuela un poquito, ha socializado extraordinariamente bien y la verdad es una bendición y una alegría. Como yo me extraño, como un ser tan pequeño te puede traer tanta alegría, puede ser tan cariñosa, tan juguetona, tan inteligente, que se da a entender. La verdad no creo que llegue a hablar, esta especie se supone que no llega a hablar mucho, pero pues ya medio yo le entiendo que dice papá y que dice su nombre, ¿no? Entonces, bueno, la verdad me regocijo luego cuando veo el mundo como está, a veces como de cabeza, como Dios ha creado un mundo maravilloso. Y que bueno, luego que el ser humano no lo sepamos apreciar es otra cosa, pero pues lo llego a apreciar a través de mis mascotas y mi jardín y demás, ¿no? Es una bendición, una belleza absoluta este planeta. Entonces, bueno, empecemos con la lectura para finalizar esta semana. Sabes que empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María. Son estas de acá. Y me guío por mi intuición. Escojo una carta y ese mensaje es el mensaje para todos nosotros de parte de la Virgen María.
como comentario, también que saco como conclusión personal en este año 2021, no te tomes las cosas tan en serio, por un lado. Hay veces, yo en lo personal sí me las tomo luego muy en serio, sobre todo si viene de una persona allegada o muy querida. Entonces, bueno, aprende también a que se te resbale, decimos aquí en México, que no sea tan, que no le des tanta importancia. Hay veces que las situaciones, las circunstancias cambian, las personas cambian, y hay veces que dicen las cosas sin pensar, sin sentirlas, y luego ya ni se acuerdan. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Puede ser que ahora haya una persona que te haya dicho a principios de año algo desagradable y digas, ah, eso como me dolió y esto no sé qué. Y bueno, resulta al fin y al cabo que en el transcurso de este año te das cuenta que esta persona sufre de demencia. Y pues por lo mismo, ya no se acuerda qué es lo que dijo, las acciones que tuvo, o por la misma demencia, no mide a veces tal vez las consecuencias, ¿no? Pero esta persona que, muy en hipótesis, pero está muy allegada a ti, pues te duele, ¿no? Porque es tu hermano, tu papá, o no sé, hijo, lo que fuera, digo, siendo demencia es más fácil que sea alguien mayor a nosotros. Pero bueno, entonces eso es a lo que quiero llegar. Pues lo tomamos personal porque pues, nos atacaron, nos dijeron algo feo, nos insultaron, ¿no? Pero pues esta persona igual ni siquiera sabe que sufre de demencia. Y entonces, bueno, sus actos ya no son tan responsables. Y aún así las palabras que dijo pues nos llegaron a herir o nos siguen hiriendo. Entonces, bueno, yo la conclusión que llego es lo mejor dejar que las cosas se te resbalen, como decimos acá. Y no tiene que haber una demencia de por medio, eso es nada más un ejemplo. Al igual puede ser que esta persona pues sea una persona ahora sí que negativa, dañina, sagaz, que está enojada con la vida o que tiene un sarcasmo absoluto. Y miren que yo entiendo un sarcasmo, pero hay muchas veces que hay gente que se la vive en la acidez absoluta, ¿no? Y no sale de ahí. Entonces, bueno, igual pues no darle importancia, ¿no? Y en conclusión, pues la verdad, llegué con el dicho que he repetido algunas veces en este año, que dice que no permitas que nadie, ni nada, ninguna circunstancia opaque tu brillo. Y tu brillo eres tú, es tu felicidad, tu bienestar, tu alegría ante la vida, el estar bien, etc. Entonces yo creo que esa es, ahora sí, como siendo una conclusión del año personalmente, esas son las enseñanzas y las vivencias, que bueno, hay muchísimas más, pero digamos así energéticamente, que les quería compartir. Y lo veo muchas veces también en los medios sociales, que la gente hace un comentario y la gente lo toma luego personal, donde dices, ni siquiera estoy hablando de ti o de esta situación, estoy hablando de otra situación y tienes que estar aclarando. Y la otra persona, sí, no, pero es que se puede malinterpretar y se puede pensar que soy yo después de que ya lo aclaraste. Y a mí estos debates por internet me dan una flojera absoluta. Pero bueno, hay veces que, pues ni modo, tienes que estar aclarando situaciones para que la gente no se llegue a ofender. Y luego llega, bueno, un momento donde digo, bueno, ni siquiera vale la pena. Y a veces, por lo mismo, ya ni me gusta a veces interactuar en las redes sociales, porque la verdad, cada ser humano es un mundo muy diferente, donde asumimos que somos más semejantes, pero hay veces que no. Entonces, bueno, simplemente no te tomes la vida tan en serio. Igual, como último comentario de este año y de esta pandemia,
Esto va todavía a durar un rato. Yo tenía la esperanza que para este año o el próximo, el 2022, ya terminar el asunto. No va a ser así probablemente. Vamos a tener que aprender a vivir con los cubrebocas y con la sanitización, sobre todo el utilizar el gel de alcohol. Funciona más todavía y mejor el jabón que el alcohol. Pero bueno, vamos a tener que seguir. Bueno, yo lo hago y lo recomiendo. Todo lo que entra a la casa se sanitiza. Esto es desde compras hasta suelas de zapato, las manos, ¿no?, que es lo que toca a superficies. Y bueno, yo estando vacunado y la gente que conozco, pues ahí sí me quito el cubreboca, no tengo ningún problema. Pero si llega una persona que desconozco su estatus, pues cubrebocas. Ya está comprobado, desgraciadamente, que el COVID se transmite a través del aire. Por eso ahorita los contagios en Inglaterra, sobre todo, están altísimos. Tienen 120 mil contagios al día con, muy probablemente, Omicron. La otra problemática es que Omicron es 2.5 veces más contagioso que Delta, el cual era 2.5 veces más contagioso que el COVID original, digamos, con el que empezó toda la pandemia. Entonces, como van cambiando estas variantes, pues van cambiando también, pues, las situaciones. En realidad es una situación de tiempo. Si la humanidad se uniera y dijera, ok, vamos a liberar las licencias de las vacunas, las vamos a dar, distribuir y fabricar gratuitamente en todo el mundo, y todos los países nos vamos a fijar en una meta, en hacer esto y lograr esto para tal fecha, ¿no? Y entonces, bueno, acabaríamos rapidísimo con la situación, pero como no es el caso, nada más para explicarlo, porque es lo que está pasando, porque luego la gente dice, bueno, no entiendo, o que las vacunas no funcionan. Si te dicen, por un lado, la vacuna tiene una eficacia del 97%, bueno, queda un 3% donde no es eficaz. Y puede ser por diversos factores, porque tu sistema inmune no entendió la lectura, digamos, de la vacuna, y pues no hizo anticuerpos suficientes. No quiero entrar en muchos detalles, pero sí entiendo de que el sistema inmune tiene dos respuestas, la celular y la humoral, se denomina. Y bueno, para hacer el cuento corto, hay un cierto porcentaje al que sí le puede tocar. Luego estamos viendo ahorita que hay gente que sí se contagia con el virus a pesar de tener las dos vacunas. Y espero que no con el booster o con la vacuna de refuerzo, pero hasta ahorita sí con las dos vacunas. Se ha visto que la segunda vacuna baja la intensidad del sistema inmune, y por lo mismo entonces es cada vez mayor la probabilidad de que te llegues a contagiar. Esto no significa que no está funcionando las vacunas, ¿ok? Y aparte, cada sistema inmune es muy diferente. Pero, digamos, generalizando, esto ha ayudado, ¿no? Pero para que no te extrañes porque una persona de repente que tiene la doble vacuna, hablando de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etcétera, que son dos vacunas, de repente se contagia, ¿no? Ahorita tenemos aquí el contagio de una actriz muy conocida, Silvia Pinal. Hoy fue ingresada en el hospital y la señora tiene 90 años, ¿no? Que espero que sobreviva, que esté muy bien. Yo estoy haciendo un video de pura plática, ya llevo 15 minutos. No quería que fuera tan largo, pero bueno, perdón. Creo que sí es importante entender esto por lo que estamos pasando. Entonces, a lo que quiero llegar es, trata de tomártela en serio. Esta nueva variante Omicron es más contagiosa, como decía. Parece ser que es menos mortífera, menos mortal, hay menos muertes, lo cual es muy positivo. Pero por la velocidad en que se puede multiplicar el virus, esto no es buena noticia sin la gran mayoría de la humanidad.
inmunidad no está vacunada y no está protegida. Y esto es la discusión que se trae la Organización Mundial de la Salud, que dice no tiene caso poner la de refuerzo si todavía hay mucha gente en el mundo que ni siquiera tiene la primera vacuna. Y la lógica detrás de esto es lo siguiente, y voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Es que, haz de cuenta, me infecto con... Bueno, para infectarte primeramente con el virus tiene que haber cierta cantidad de virus. Por decir algo, si te infectas con 50 virus, tu sistema inmune lo reconoce como un cuerpo extraño, lo ataca, lo desecha y ya no pasó mayores. Pero haz de cuenta que en vez de 50 virus te contagiaste con 10.000 virus. Ah, pues entonces ya el sistema inmune está rebasado y por lo mismo te llegas a contagiar, ¿no? Ahora, esto es sin vacunas, por decir algo. Si tienes vacunas, lo más probable es que no te llegues a contagiar. Es del porcentaje que se habla de eficacia de la vacuna, depende de la vacuna, cuánto tiempo atrás te vacunaste, etcétera, de diferentes factores, de tu edad también, de tu sistema inmune. Pero bueno, a lo que quiero llegar, suponte que te infectaste. Entonces, es con estas 10.000 copias de virus. Entonces, bueno, lo que pasa es que este virus se va a multiplicar y hace millones y millones de copias de que se está multiplicando en este cuerpo, ¿no? Y dentro de esas copias que está haciendo, hay una lectura, que esto es biología, del ADN y el RNA, donde de repente hay, qué sé yo, en un millón de copias que todas salen idénticas, en una de esas, ¡pum!, le falló la lectura, leyó mal, pero hizo una copia por lo mismo diferente, en un cachitito, muy chiquito. Y bueno, no quiero, como decía, darme una cátedra sobre esto, pero bueno, al fin y al cabo, así es como empieza una variante, o una mutación. Entonces, estas dos son muy parecidas al original todavía, ¿ok? Entonces, Omicron es muy parecido a Delta, la única diferencia aparentemente es de que es mucho más contagioso, pero es menos mortal. Ese cambio es lo que produjo eso, ¿ok? La problemática real va a estar cuando, bueno, para terminarlo. Y entonces, bueno, eso puede pasar en un ser humano con esos millones de copias que está haciendo. Puede ser que no pase absolutamente nada. Pero ahora si multiplicas ese factor de millones de copias que se hacen en un cuerpo, con todos los cuerpos que están infectados en el mundo, la probabilidad de que haya una variante, pues es mucho mayor. De hecho, es lo que pasa con la gripe, y por lo mismo es muy difícil estar actualizando con la influenza, por ejemplo, que sí se hace, pero pues no se puede dar una vacuna universal para siempre, ¿no? Porque hay estos cambios. Y también es un coronavirus, el de la influenza, pero va cambiando mucho más rápido, de hecho, que el coronavirus del SARS-CoV-2 con el que estamos lidiando ahorita. Entonces ahí tenemos esa suerte, ese factor está a favor de la humanidad. Pero si no vacunamos a tiempo a toda la humanidad, se va a dar esto de que en vez de que se dé una variante, va a haber una mutación a tal grado que sea una cepa nueva. O sea que ya la diferencia sea tan grande que las vacunas momentáneas que tenemos ya no vayan a servir. Entonces vamos a tener que empezar desde cero a hacer vacunas nuevas, que es como si fuera un virus totalmente diferente, y tener que hacer vacunas desde cero. Que espero que no pase ese momento, ¿no? O esa situación. Porque entonces sí, nos vamos a retrasar mucho más todavía. Entonces, bueno, es lo que quería explicar. ¿Por qué mucha gente luego dice por qué todavía no avanzamos? ¿Por qué esto se complica? ¿Por qué es lo de la variante? ¿Qué es lo del cambio? Y no es para darle miedo a la gente, pero es para que sepa que hay una responsabilidad de cada individuo y que debemos de vacunarnos. Y yo la verdad hoy en día, porque médicamente entiendo y biológicamente entiendo esto, no entiendo a la gente que se rehúse a ser vacunada. Lo respeto, pero no lo entiendo. Y es momento de que realmente nos unamos como humanidad, y esto es a lo que quiero llegar realmente.
y como humanidad cambiemos para bien este mundo. Yo creo que realmente esta pandemia se dio como esa oportunidad para unirnos como humanidad y no para separarnos, después de más de 20 minutos, ya voy a empezar con la lectura, pero sí me era importante explicar esto. No es para que la gente tenga miedo, no va a pasar a mayores, pero sí es importante que sepas que vamos a tener que coexistir con esta situación más tiempo todavía, al menos de que llegue alguien y dé con una fórmula que funcione para todos los tipos de coronavirus y sus variantes, que bueno, sería maravilloso, ¿no? Entonces, pero sí está hasta ahorita, digamos, biológicamente o médicamente visto, todavía relativamente sencillo el que sigan funcionando las vacunas. Hemos ganado tiempo en tener medicamentos. Merck ya tiene dos medicamentos, Pfizer tiene un medicamento contra el COVID, que son muy efectivos, tienen un efectividad, perdón, de más del 90%. Bueno. Ok, por fin empezamos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Optimismo. ¿Okay? Mantén tu fe en alto, tu confianza, tu optimismo. Miren qué bonito, como una reina, como una emperatriz pone a la Virgen María. Y dice: I expect good things to happen, and they do. Yo espero que pasen cosas buenas, positivas, y lo hacen. Bueno, acerca aquí la imagen que está mega chiquita, que es la crucificación de Cristo. Entonces, bueno, veamos cómo se desenvuelve esto para el día lunes y martes 27 y 28. Nos recuerdan que somos luz. Y dice Arcángel Uriel: provienes de la luz de la fuente, por lo mismo brilla con tu propia luz, expándete. No hay límite, ni espacio ni tiempo, brilla e ilumina. Perdón, para el miércoles y el jueves, la carta dice reencuentro. Y dice Arcángel Azrael: ayúdame a reencontrar mi esencia, mis poderes, virtudes y metas. No estoy solo, reconozco mi propia divinidad. Amén. No quiero comentar ya mucho, creo que está muy claro todo, pero bueno, vamos a seguir. Viernes, sábado y domingo. Creación. Arcángel Jofiel: tienes el poder de la creación como la creación misma. Crea mundos propios y nuevos. Yo, Jofiel, te ayudo a que sean bellos. Crea. Creo que no se tiene que aunar mucho. Te quiero recordar nada más que somos co-creadores de nuestra propia realidad. Entonces, si no te gusta el mundo como está, puedes cambiarlo activamente a través de tus actitudes y a través de tus hechos, a través de tus pensamientos. Entonces, este regalo de la creación, bueno, es uno de los mayores regalos que nos ha dado Dios y podemos influenciar la vida, la tierra, el planeta, ¿no? Entonces, hagámoslo positivamente, lleguemos a crear cosas bellas. Y como empezaba a decir al principio del video, es importante que sepamos respetar la naturaleza y escucharla por fin, ¿no? Y pues no somos dueños del planeta y a veces actuamos como si lo fuéramos. Cuando empezó este rollo ecológico en Alemania, en específico en los años 80, o sea que ya lleva rato, más de 40 años. Al principio como que yo decía, ay, cómo dan lata estos, ¿no? Y cómo friegan, se dice aquí en México, cómo están todo el tiempo molestando con el mismo mensaje, hay que tener cuidado con el gasto del agua y sería bueno tener energía solar, que pues no había en ese entonces, formas ecológicas de generar energía, veganos también no existían en ese entonces, pero vegetarianos, por ejemplo, sí existían, ¿no?
Y hasta cierto grado hasta caían un poquito mal porque eran así como que los apóstoles del fin del mundo. Pero pues bueno, tenían mucha visión y mucha razón. Desde entonces ya advertir, ¿no? De que tenemos que actuar. Y bueno, allá es, creo que de hecho, no sé si haya sido el primer partido verde mundial, pero bueno, por lo menos creo que en Europa sí lo llegó a hacer. Y llegó a crear desde los años 80 cierta conciencia. Hoy en día, bueno, ya nos queda claro a todo mundo, bueno, no a todo mundo, a varios, cuán importante es cuidar nuestro planeta, nuestro ecosistema, nuestra existencia, el saber respetar la vida en general. Entonces, bueno, pues lleguemos a crear nuestros mundos propios y bellos, ¿no? Yo aparte de crear mis obras de arte, pues también puedo crear un ambiente rodeándome de la gente que me es agradable, que quiero, con la que tengo algo en común. Y es lo que también he notado en este año, de que pues la gente que ya cumplió su cometido, pues ya se cerró ese ciclo y de repente pues ya no va a estar. Y puede ser que haya sido gente que conoces de mucho tiempo atrás, tal vez desde la infancia, y tú pensabas que iban a seguir acompañándote, pero pues ya no, para eso he notado de que realmente el universo me trae la gente adecuada, nueva, para la etapa en la que me encuentro ahora. Entonces, pues doy gracias por ello, pero pues me creo mi propio mundo bello, convivo con la gente con la que me agrada, con la que me siento a gusto, no con la que se supone que tengo que estar según la sociedad, entonces, bueno, eso es parte de gozar la vida y que es uno de los mayores propósitos que tenemos acá. Entonces, cuando sientes ese beneplácito de la vida misma y te agradeces, pues la vida y lo que nos rodea, ¿no? La naturaleza, etcétera, y tu propio mundo que te llegaste a crear y agradeces todo esto, pues vives en plenitud y vives feliz y vives muy bien, ¿no? Entonces, sí es posible crear este bienestar, este mundo bello. Y hay veces que dejas ahí en el trayecto a demás personas, pero pues así está intencionado por el universo, ¿no? No luches contra eso porque llega gente nueva que te aporta más todavía o mejor que las personas anteriores, ¿okay? Bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplan años, sea a finales o a principios de año. La carta dice niños. Y bueno, nuevamente, no reiteran como en la semana anterior, que seamos como los niños, que vivamos despreocupadamente, ¿no? Lo que nos dice la carta al principio, optimismo. Entonces, bueno, esta semana es ahora sí como relájate, ¿no? Y lo que decía al principio, que se te resbale, no te lo tomes en serio. Todo está bien y todo va a estar bien. Entonces, vive tu vida, disfrútala. De hecho, no soy muy partidario, pero pues así como que mira, si quieres descansar de la meditación, de todo este rollo espiritual, pues descansa esta semana, ¿no? Como un compromiso de fe, ya ni veas que tocaba para el lunes y para el miércoles. Y no están diciendo, eres luz. Encuéntrate a ti misma o a ti mismo y crea, no sé positivo, sé positivo. Ok, entonces bueno, muy buen final y comienzo de año. Y bueno, como saben, también normalmente doy gracias por todas las experiencias del año que está terminando, por el 2021, y agradezco por todas las que vengan en el 2022. A veces la gente se pone a comparar y no, este año fue súper fatal y, o fue mejor que el anterior, ¿no? Que es un poco raro. Yo normalmente ya ni tiendo a compararlos porque se me hace muy individual la experiencia de cada año y la tomo de una manera muy positiva y pues estoy consciente que yo me escojo antes de nacer mis experiencias
y lo que estoy viviendo pues es algo que tal vez en el momento mismo no entienda o me duela o me entristezca, pero entendiendo de que yo me escojo mis experiencias, es algo que el universo me está brindando para tener mi crecimiento espiritual, ¿ok? Bueno, te mando muchas bendiciones, agradezco a cada uno de ustedes que comparte sus videos, como saben los hago con mucho amor. Por favor, si alguien sabe cómo etiquetar en YouTube, déjenoslo saber en los comentarios de una manera sencilla. Y bueno, sabes que sin tu apoyo yo no podría pues estar aquí, es una comunicación de dos lados. Y bueno que eres parte de Ada Más Bienestar Holístico. Espero que este año no haya sido demasiado duro, no haya habido demasiadas pérdidas, y si es el caso, entonces bueno, lo siento mucho por un lado, pero por otro recuerda, somos seres individuales que vinimos a esta vida, a experimentar la vida, y que nunca estamos solos si nos permitimos involucrar a los ángeles en nuestra vida, ¿okay? Y si ha sido un muy buen año, pues qué bueno, felicidades. Yo de hecho, bueno, puedo comentar que vendí un cuadro, lo cual me da muchísimo gusto. Fue un amigo en Europa que lo compró. Y bueno, pues es buena manera de finalizar el año, porque de por sí ya uno termina muy gastado económicamente. Entonces, bueno, es bueno saber que llegó algo de dinero para finales y principios de año. Te mando muchas bendiciones, mucho amor a donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión. Namaste.